Primera de Corintios, capítulo 15, hasta el terminar. Y hermanos, como tema le he puesto glorificación, la grande victoria. Glorificación, la grande victoria. Hermanos, la semana pasada hablábamos de la diferencia entre un cuerpo normal y un cuerpo resucitado. ¿Sí? En base a dos preguntas que se formulan en el versículo 35. ¿Sí? El apóstol Pablo responde esas preguntas. En toda la semana, en la predicación de la semana pasada, hablamos de esa diferencia que remarcó el apóstol Pablo. ¿Sí? El tema sigue adelante, hermanos. Y parece ser que el apóstol Pablo nos abre más, le dice a los corintios, les abre más el entendimiento acerca de la resurrección, hermanos. ¿Sí? Y sigue contestando más abiertamente esas dos preguntas del versículo 35. ¿Sí? Vamos a darle lectura. Primera de Corintios 15, versículo 50 en adelante. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, como les venía diciendo, el apóstol Pablo responde las preguntas del versículo 35. En el versículo 50 sigue con la misma idea. En el versículo 50 dice: pero esto digo. El apóstol Pablo les está diciendo: pero también les doy a conocer esto. ¿Sí? Él les está diciendo: pero también, ampliando el punto de la resurrección, o el punto de cómo son los cuerpos en la resurrección, diferente al cuerpo terrenal, les dice, también les digo este asunto. ¿Qué es lo que les dice el apóstol Pablo? Hermanos, dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. Hermanos, lo que nosotros primero podemos ver, siguiendo la línea de pensamiento del apóstol Pablo, es que él ahora se va y va a explicar por qué el cuerpo resucitado tiene que ser diferente al cuerpo terrenal. El cuerpo resucitado tiene que ser diferente al cuerpo resucitado, hermanos. Y él les dice: porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta palabra, esta frase, reino de Dios, nuestro hermano Humberto nos habló de lo que era el reino de Dios, y les voy a preguntar, ¿cuántas cosas del reino de Dios habló Humberto, hermano, nuestro hermano? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos reinos se nombran en la Biblia? ¿Cómo los dividió nuestro hermano? Si alguien recuerda.
¿No lo recuerdan? Son temas muy importantes que ustedes deben de meter aquí en su mente, ¿sí? Él habló del reino milenial. Él habló del reino de la eternidad. ¿Sí? Y él habló de un reino espiritual en la tierra. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ya? El reino en la tierra es cuando nosotros nos convertimos al Señor y Dios espiritualmente nos salva. ¿Sí? Y nos toma para servirle. El otro es el reino milenial. Ya él lo dijo bien. Y el otro es, después del reino milenial, es la eternidad. La palabra, el reino de Dios, no se refiere al reino espiritual, como cuando Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, en la forma del evangelio, ¿sí? Por eso dice, creer en el evangelio, arrepentidos y creer en el evangelio. Él, en esta frase, se refiere completamente a la eternidad, hermanos. ¿Sí? Al reino milenial y a la eternidad. Pero es importante que nosotros veamos por qué el apóstol Pablo les dice, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Si podemos ver en Génesis o en Éxodo, en los primeros 5 libros de Moisés, en el capítulo, en Génesis 9, ¿en dónde está la vida del ser humano, hermanos? En la sangre. Entonces, para que haya vida, tiene que haber carne y sangre, ¿verdad que sí? El cual vimos en la célula que Dios sopló ese aliento de vida. ¿Sí? Pero, hermanos, hablando el apóstol Pablo de esta carne y de esta sangre, no se refiere a la creación primera de Adán. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a delinearlo así. No se refiere a la creación primera de Adán. Dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto. ¿Verdad que sí? Perfecto. Y no me quiero adelantar al estudio de la célula, pero solamente rápido. Después del capítulo 3, cuando viene la desobediencia del ser humano, ¿qué le pasó al cuerpo humano? Se hizo corrupto completamente. ¿Sí? Por causa del pecado. Entonces, y desde aquel tiempo hasta nuestras fechas, ¿usted cree que el cuerpo del ser humano ha cambiado? Sigue siendo corrupto. Es más, sigue siendo más corrupto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora hay hasta nuevas enfermedades, ¿no? Que atacan al ser humano, provocadas por la misma corrupción. ¿Sí? Entonces, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, que este cuerpo pecaminoso no puede entrar a la eternidad. ¿Sí? Este cuerpo pecaminoso no puede entrar a la eternidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios, por medio del Evangelio, nos ha dado vida. Efesios 2, capítulo, versículo 3, 4 en adelante. Él nos ha dado vida por medio de creer en su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo, el apóstol Pablo hace la diferencia entre los dos cuerpos y tiene que haber la importancia de entender la constitución de los dos cuerpos. Y aquí les dice
más ampliamente que necesita el cuerpo ser diferente para heredar el reino de Dios. ¿Por qué? En el versículo 50 dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo corrupto del ser humano no puede transmitirle o darle al mismo ser humano la incorrupción. ¿Verdad que no? Sí me doy a entender. No puede darle la incorrupción. Por eso el ser humano anda buscando la fuente de la juventud. Por eso el ser humano anda buscando y ya hacen un producto para la arruga, y hacen un producto para no sé qué, y están las cirugías plásticas, y está que el Botox, y pues nomás vean las artistas cómo están, pobrecitas, ¿verdad? Pobrecitas, ¿verdad? Porque son los intentos del ser humano por evitar la corrupción del ser humano, ¿sí? Pero no hay nada en el ser humano que pueda convertir la naturaleza del mismo cuerpo. Bueno, aquí tenemos a Javier. ¿Habrá algo, Javier, que ni médicamente, ¿verdad?, ni científicamente? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, por muchos esfuerzos que el hombre haga o quiera determinar, sin la resurrección no puedes entrar al reino de Dios. Tu cuerpo como está, no vas a poder entrar al reino de Dios. Es inútil buscar la fuente de la eternidad, hermanos. ¿Sí? Aunque las actrices, o supongamos, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una actriz es cristiana, ¿sí? Vamos a poner, es una suposición. Y ella no quiere envejecer y pasa lo mismo que las otras actrices. ¿Usted cree que puede cambiar su naturaleza la persona? No, ¿verdad que no? Entonces, menos entrar al reino de Dios con esa naturaleza. ¿Sí? Explico un poco, hermanos. Para que se llegue a entrar al reino de Dios, primero tiene que haber algo en el ser humano. Voy a ponerlo así. Para entrar al reino de Dios, dice, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino. ¿Qué quiere decir? Entonces yo puedo decir, yo todavía estoy en deterioro. Mi cuerpo está todavía afectado por el pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Algunos podrían decir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después de que yo muera? Pues el cristiano tiene el boleto ganado. ¿Por qué? A diferencia del que no es cristiano, al cristiano se le da un nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí? Al inconverso, al que no es cristiano, no se le da ¿qué? Nada, más sigue en su corrupción, sin tener un efecto regenerador espiritualmente. ¿Me estoy a entender? Que estoy hablando lo que es la salvación del ser humano, lo que es la regeneración. Hablamos con los varones Juan y Gerardo de la regeneración, hermanos. ¿Sí? En esa regeneración, ¿qué es lo que regenera a Dios? ¿El cuerpo? No, no es el cuerpo. ¿Qué es lo que regenera a Dios en la salvación? El corazón, los pensamientos, los va, ¿cierto? Espiritualmente, ¿sí? Pero una persona que no es nacida de nuevo, aunque se muera, va a resucitar también esa persona, pero va a resucitar igual.
¿Sí, ya sabían eso? Entonces, ese cuerpo del no nacido no puede heredar el reino de Dios. En otras palabras, Pablo les dice, esto que tú ves no puede cambiar por ti mismo y no puede entrar a la presencia de Dios. No puede entrar a la eternidad. Entrará al milenio, como Humberto habló algo en ese asunto. Pero a la eternidad no puede entrar. ¿Sí? Para no detenerme ahí, vuelvan a escuchar la predicación de nuestro hermano Humberto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo al respecto de el reino de la predicación del Evangelio, el reino milenial y la eternidad? ¿Sí? Para no detenerme yo en ese punto. ¿Por qué? Hermanos, entendiendo que este cuerpo corrupto no puede entrar en el reino de Dios, ni tampoco nosotros podemos mejorar la condición del ser humano, el apóstol Pablo en el versículo 51 habla más ampliamente, porque a veces quedan preguntas, ¿no? Quedan preguntas en el aire, hermanos. Quedan preguntas en el aire. Y antes de entrar al versículo 51, hermanos, nosotros ya habíamos hablado de la vergüenza del cuerpo humano. Esa vergüenza es causada completamente por el pecado. Esa vergüenza es recibida por el pecado. Esa vileza, esa deshonrez, esa debilidad a la tentación, esa debilidad hacia el pecado, esa debilidad al envejecimiento, es causada completamente por el pecado. ¿Sí? Entonces el apóstol está hablando del cuerpo que está en pecado y no está regenerado. ¿Sí? Y entonces en el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo dice, pues ahora para que me entiendan más, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Les voy a dar algo que está oculto, que ha estado oculto. Como en Efesios podemos ver que la iglesia era un misterio. ¿Verdad que sí? En Efesios, cuando estudiamos la carta a los Efesios, en el capítulo 1, ahí el apóstol Pablo habla de un misterio, de algo que estaba oculto. Aquí el apóstol Pablo también lo dice: he aquí les digo algo que estaba oculto. ¿Sí? Que estaba oculto. Y luego dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces aquí el apóstol Pablo puede decir uno, en el punto anterior, decir, bueno, pues qué esperanza tengo, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, no todos vamos a dormir. Dice, o no todos vamos a morir, sino que todos seremos transformados. ¿Sí? Hermanos, el apóstol Pablo habla de una grande transformación. La grande transformación es ahí donde vamos a entender qué es lo que sucede con el nacido de nuevo y con el inconverso. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está o va a decir del versículo, vamos a darle lectura del 51 en adelante, dice: aquí no todos dormiremos. Después de los dos puntos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Para los que no están familiarizados muchos con conceptos teológicos, voy a tratar de bajarlo a los que no entienden. ¿Sí?
De todos modos, si no entiende, después de la predicación me puede preguntar. Muy bien, lo que está aquí abordando el apóstol Pablo es una doctrina que se le llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Que es el lugar en donde va a llevarse a cabo la resurrección de los justos. En estos puntos es donde se va a llevar a cabo la resurrección de los justos, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo va a abordar en estos versículos, y es lo que aborda. Porque, fíjese, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Y luego dice: en un momento, al abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿sí? A la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. El apóstol Pablo dice: hay un momento en la historia en donde todos los de la iglesia seremos transformados. Y en ese momento, en esa transformación, vendrá la resurrección de los que están vivos. Algunos estarán diciendo: ¿qué está diciendo José Luis, verdad? Bueno, vamos a Tesalonicenses, porque el apóstol Pablo habla de este evento a los Tesalonicenses en el capítulo, la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. ¿Sí? Vamos a ver los dos versículos. ¿Sí? Mientras buscan el pasaje, les voy a decir que esta enseñanza bíblica, hoy en día, muchas iglesias cristianas no la creen. ¿Sí me escucharon? Sí. Muchas iglesias, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Esta doctrina de la cual el apóstol Pablo, muchas iglesias no la creen. ¿Sí? No creen en esto, que vaya a suceder esto, este evento. ¿Sí? Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ok. Dice: tampoco queremos, hermanos, fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses y cómo lo dice en Corintios. Que, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, otra vez, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se fijan que usa los dos lenguajes el apóstol Pablo? Hermanos, un poquito de teología y ténganme paciencia, nada más. Abuelo de pájaro, hermanos, un poquito de teología. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Un poquito, nada más. Prenda sus sentidos espirituales, nada más. Voy a explicar lo que es el rapto y cuántas posiciones hay respecto al rapto. ¿Sí?
En esta doctrina, hermanos, hay tres posiciones teológicas respecto al rapto. Estas posiciones teológicas determinan en qué evento sucede el rapto. ¿Sí? ¿Sí? ¿En dónde sucede este evento en donde Dios será llevará a su iglesia? Una de ellas es el pretribulacionista. ¿Sí? El pretribulacionista dice que este evento se realiza antes del cumplimiento de una profecía. Voy a hablar. ¿Qué es esa profecía? Hay una profecía que se llama las 70 semanas de Daniel, ¿sí? A la cual todos los estudiosos de la clase de escatología o de la ciencia de la escatología dicen que le faltan 7 años, ¿sí? Rápidamente, Daniel, hermano, rápido. No quiero yo atosigarlos a ustedes con estos lenguajes, hermanos. Pero yo quiero que aprenda un poco más, ¿sí? Nada más un poco más, ¿sí? Vamos a Daniel capítulo 9. A Daniel capítulo 9. Versículo 20. Y le voy a dar lectura rápidamente. Ya estamos ahí en Daniel capítulo 9, versículo 20. Vamos a leer, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vino Gabriel, quien había visto en visión al principado volando con potestad, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Saben ustedes a qué horas es el sacrificio de la tarde? Como a las 3 de la tarde, más o menos, ¿sí? Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada orden que yo he enviado para señalártela, porque tú eres muy amado, ¿sí? Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿sí?, hasta el Mesías Príncipe, ese es un tiempo, hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, evento que ya sucedió, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese evento, bueno, cuando estemos en escatología o crezcamos un poco más, lo vamos a poder ver. Y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Hermanos, hasta ahí llego. ¿Sí? Bueno, voy a leerlo todo. Por otra semana, que este es aquí el punto, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Porque es importante, el desolador es el anticristo. Hasta que venga la consumación y los que está determinado se derramare sobre el desolador. Hermanos, esta es la profecía que se llama las 70 semanas de Daniel, en donde dicen, en el momento en el que esos 7 años que le falten para culminar la expiación del pecado completamente, ¿verdad?, le faltan 70 semanas. El pretribulacionista, ¿sí?, dice que el rapto sucede antes de que comiencen las 70 semanas de Daniel.
lo que se le llama gran tribulación. Lo que le llaman tribulación, perdón. El pretribulacionista dice que los siete años se llaman la tribulación. Humberto también dijo algo parecido en eso. La otra postura es el medio tribulacionista. Quiere decir que el rapto sucede a la mitad de las 70 semanas de Daniel. Él divide la tribulación en tribulación de 3 años y medio, y los otros 3 años y medio de las semanas le llama la gran tribulación, en base al pasaje de Mateo capítulo 24 versículo 21, en donde dice que en aquellos tiempos habrá gran tribulación. ¿Sí? Apúntelo, no quiera entenderlo completamente. ¿Sí? La tercera posición teológica es post-tribulacionista. Ellos dicen que el rapto sucede al terminar el tiempo de las 70 semanas o de los 7 años de tribulación, y viene el rapto. Hay grupos no cristianos, hay grupos cristianos, pero hay un grupo que se llaman los adventistas que tienen esta posición. Las otras dos posiciones andan purulando entre las iglesias cristianas, ¿sí? Y a veces hay problemas de que no, es que es antes, otros que es a la mitad. Pero hermanos, solamente para que conozcamos lo que es el rapto, este evento es en el momento en el que Cristo viene por su iglesia, hermanos. ¿Sí? Es el tiempo en el que viene por su iglesia. No me pregunten en qué posición estamos, porque no es una doctrina tan esencial el pretribulacionista y el medio tribulacionista. No hay que ser dogmáticos en eso. ¿Sí? Es como Humberto dijo también en la cuestión del milenio. ¿Sí? ¿Sí? Del premilenial, posmilenial y el amilenial, ¿verdad? Que es otra cosa también. Pero no quiero yo aturdirlos con estas cosas. Solamente para que aprendan de qué estoy hablando. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya sea antes de las 70, o sea la mitad, ¿verdad? Que yo en esas dos andamos, hermanos, ¿sí? Cristo viene por su iglesia, ¿sí? Solamente es rápido. Entonces, Cristo viene por su iglesia, y ahora entramos a explicar los dos pasajes de Tesalonicenses y de Corintios. Hermanos, las similitudes con los pasajes, hermanos, la de Primera de Corintios 15:51 y la de Primera a los Tesalonicenses 4:13, ¿cuántas similitudes hay? Hay muchas, es parecido. ¿Sí? Y nos amplían el pensamiento del apóstol Pablo. En Corintios dice que no todos dormiremos. En Tesalonicenses dice que hay unos que ya durmieron. ¿Sí? Hay unos que ya durmieron. Y en el mismo evento dice, pero cuando el rapto venga, resucitarán primero los que han muerto. ¿Sí? Y los que están vivos serán transformados. Al mismo tiempo, para los muertos viene la resurrección, ¿verdad? Viene la resurrección, y para los que están vivos viene también la resurrección por un cambio que viene por medio de Dios. ¿Sí? En Corintios, estamos en Corintios, hermanos, ¿eh? No se me va, queden en Tesalonicenses. ¿Sí? Si es necesario, póngale un apartado para verlo ahí. ¿Sí? Entonces, ahí, hermanos, en ese evento, cuando Cristo viene por su iglesia,
los muertos que han estado en Cristo se levantarán, y luego los otros, dice, seremos transformados. Versículo 52, bueno, en el 51 al final dice, pero todos seremos transformados. El apóstol Pablo estaba hablando de los que estaban vivos. Y luego en el 52 dice, en un momento, en un ir, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿sí? Y los muertos serán resucitados. Entonces ahora aquí sí habla de los muertos serán resucitados. En Tesalonicenses, póngase listo, Pablo lo dice al revés. En Corintios, Pablo lo dice al revés. No afecta el orden, ¿sí? Solamente es en base al contexto de cada iglesia a la cual le habló, ¿sí? Para que no nos confundamos ahí. Entonces, para ser textual en lo que digo, ahí mismo serán resucitados, y los que está, y nosotros, los que están vivos, serán transformados. Y luego dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible, que esto que está en deterioro, esto que no puede heredar el reino, se llene de incorrupción. Entonces, la palabra transformados, hermanos, es una palabra griega, alazo, que significa hacer diferente o mudados. Dios, por el poder sobrenatural, a los que estén vivos en ese tiempo del rapto, serán transformados. Su cuerpo será transformado. Ahora, no quiere decir que a usted lo va a transformar a la imagen de Brad Pitt, ¿sí? No quiere decir que a usted, mujer, a la artista más reflejante en el medio artístico. Y su físico, ¿sí? Su cuerpo será transformado. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted, vamos a decirlo así, aunque usted esté anciano, señor grande, ¿verdad? Porque a lo mejor anciano se oye muy feo, señor grande, usted va a resucitar así, ¿sí? Como usted está, va a resucitar. Y Dios va a restaurar. Y va a ser otro tipo de cuerpo. ¿Sí? Entonces, se acabó la chamba para los cirujanos plásticos, hermanos. Javier, vas a descansar. Ya no va a haber enfermedad. Bueno, después del rapto, pues. Sí. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Serán transformados. La naturaleza del cuerpo es la que va a ser transformada, hermanos. ¿Sí? Va a ser transformada. La naturaleza del cuerpo es la que va a ser transformada. ¿Sí? Pero sigo en el rapto, hermanos. Hermanos, muchos preguntarán, ¿qué significa en la trompeta? ¿Qué significa en Tesalonicenses la voz de mando, la voz de arcángel? Hermanos, para la cuestión del rapto, muchos argumentan que es la última trompeta que se toca en el libro de Apocalipsis, ¿sí? En el libro de Apocalipsis se toca una séptima trompeta y se derrama un primer sello, ¿sí? Muchos no estamos familiarizados con esto, pero no me voy a meter en eso. Entonces, por eso hay este tipo de posiciones teológicas, ¿sí? Pero lo que está diciendo, tanto en Corintios como en Corintios y en Tesalonicenses, perdón, es que esa trompeta no significa la de los juicios de Apocalipsis.
significa una trompeta, como en el pueblo de Israel, cuando estaban los campamentos. De hecho, así estaban formados. Había un campamento así, otro así, otro así y otro así. Y en medio estaba el tabernáculo. Cuando Moisés quería reunir al pueblo, los del shofar, las trompetas, tutú, tocaban. Tutú. Sí, por eso el judío mesiánico trae el shofar y tú hace eso. Entonces tocaba esa trompeta y el pueblo venía al tabernáculo, hermanos, ¿sí? Para mostrar la voluntad de Dios o algo que quería enseñarles Moisés. Esta trompeta y esta voz de mando es cuando Dios va a reunir a su pueblo, muertos y vivos, y los va a llevar con él. ¿Sí? Eso es lo que significa esa trompeta y esa voz de mando. No significa la trompeta de Apocalipsis. ¿Sí? A lo mejor hay una diferencia entre algunos que me escuchen en su escatología, pero no encaja, hermanos. ¿Sí? Es para juntar a los hijos de Dios, resucitarlos y a los que están aquí transformarlos. Y dicen Tesalonicenses, para vivir siempre con el Señor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Hermanos, el Señor en la segunda venida de Cristo, porque esto es también otra doctrina, es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está formada en dos partes. Para el pre y para el medio tribulacionista está formada en dos partes. Para el post tribulacionista es una parte. Para el pre y el medio tribulacionista está en dos partes. Y vamos a ponerle lógica a este punto. ¿Sí? La segunda venida de Cristo está en dos partes. La primera parte es el rapto y la segunda parte es cuando regresa con sus ángeles y con sus santos. Apocalipsis 20, 19, 20, hasta el terminar. ¿Sí? Hermanos, son dos eventos en la venida de Cristo. La primera es el rapto, donde Dios junta a su pueblo para resucitarlos. Y la segunda es cuando viene a establecer su reino milenial con sus santos resucitados. ¿Sí? Con sus santos resucitados, hermanos. ¿Por qué es en dos eventos? Rápidamente. En Apocalipsis se hablan de las bodas del Cordero y se habla del Bema, del tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando es el rapto, hermanos, las bodas del Cordero es antes de que venga a establecer su reino milenial. El tribunal de Cristo es después del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Es donde todos los cristianos serán juzgados, hermanos. No para condenación, sino para calificar su obra y mi obra. Su fidelidad, mi fidelidad. ¿Sí? Y habrá galardones y algunos no nos llevaremos nada. ¿Qué dice? Dice por ahí un predicador, pasaremos de panzazo. Muy bien, hermanos, para no detenerme ya en este punto. Sucederá este evento en donde todos seremos transformados.
y serán incorruptibles. El cuerpo será incorruptible, será transformado. ¿Cómo? La pregunta que sigue es, ¿cómo será ese cuerpo resucitado? ¿Cómo será ese cuerpo resucitado? Bueno, vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Filipenses, hay unas hojitas más adelante, antes de Colosenses, ¿sí? ¿O de Efesios? ¿Antes de Efesios o de Colosenses? Después de Efesios y antes de Colosenses. 3:21. Filipenses 3:21. Fíjense bien, el apóstol Pablo, en este pasaje del capítulo 3, si ustedes ven el encabezado del capítulo 3, dice prosigo al blanco. En ese pasaje del prosigo al blanco, él se refiere a la resurrección de los muertos. ¿Sí? Si leo todo el pasaje o léanlo en su casa, se refiere a la resurrección de los muertos. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo, yo aquí vivo, me esfuerzo y sigo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco, ¿verdad? A ese punto de la resurrección de los muertos. Y en el versículo 21, hermanos, dice, bueno, en el versículo 20, vamos a leerlo, dice, mas nuestra ciudadanía está aquí en la tierra. En el cielo, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí? Dice, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder, en el cual en otros pasajes dice que es con el poder con el que Dios resucitó a Cristo. Ese mismo poder nos va a resucitar y nos va a transformar a la... Este cuerpo de humillación en el pecado, pero fíjese, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué será? A ver, ¿cómo será ese cuerpo? Muy bien. Vamos a ver cómo resucitó Cristo, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, 19. Juan 10, 20, 19. Dice, ya estamos ahí. Juan 20, versículo 19. Fíjense bien. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya, lo demás. Vamos a Lucas, hermanos, Lucas 24, que son los pasajes que nos muestran qué hizo Cristo después de la resurrección. Lucas 24.
unas hojitas atrás. Lucas 24, unas hojitas atrás, versículo 36. Dice el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Sí? Como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo: estas palabras que os hablé estando con... Perdón. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo cuando resucitó? ¿Era un espíritu? ¿Qué dice Cristo? Los espíritus no tienen carne ni hueso. Entonces, ¿qué? ¿No dijo el apóstol en el versículo de Corintios que la carne y la sangre no pueden heredar el reino? Cierto, hermanos, la carne corruptible no puede heredar el reino, pero la carne, el cuerpo transformado a la semejanza de Cristo, que se le llama cuerpo glorificado, no está bajo el pecado, hermanos. No está bajo el pecado. Entonces, usted va a tener su cuerpo, su cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo es usted? Pero sin pecado, hermanos. Pero sin pecado. Algunos decimos, pues bueno, se argumenta que también vamos a traspasar las paredes, porque es una composición diferente. O que, por ejemplo, en Juan dice que la puerta estaba cerrada, ¿verdad que sí? ¿Y cómo entró Cristo? O que vamos a desaparecer y vamos a aparecer. ¿Sí? La verdad es que podemos agarrar esos versículos y decir que así es, pero la verdad es que la Biblia no nos habla más en ese sentido. ¿Sí? Si es así, gloria a Dios, hermanos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Si es así. Pero vamos a entender el punto que está tratando el apóstol Pablo en Corintios. Que un cuerpo así es el que Dios ha preparado para la morada eterna con Dios. Un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo que no habrá contaminación de pecado, el cual está preparado para entrar a la presencia de Dios. Ya que no volemos y traspasemos las paredes, hermano. Gloria a Dios porque tenemos ese cuerpo. Dice en 2 de Corintios: si este tabernáculo se deshiciere, hablando de su cuerpo, tenemos un cuerpo, un tabernáculo en el cielo, no hecho de manos, sino de Dios. O sea, tenemos esa morada. Sin el cuerpo glorificado, sin la transformación del cuerpo, usted no puede entrar a la presencia de Dios. Más bien, usted no puede entrar a la eternidad con Dios. Usted no puede entrar a la presencia de nuestro Dios.
hermanos, ¿estás listo para entrar a la presencia de Dios? ¿Al reino de Dios? ¿Te has ganado, o te has ganado, perdón, no me vayan a apedrear aquí? ¿Has recibido esa regeneración en tu vida terrenal con pecado, para que en el momento que Cristo venga por su iglesia, tú seas transformado o resucites junto con los santos que murieron a través de toda la historia? Porque en ese momento van a resucitar todos los cristianos a través de toda la historia. Ahí usted va a ver a Esteban. Ahí usted va a ver a Felipe. Va a ver a los puritanos, hermanos. ¿Quién es fan de los puritanos aquí? ¿Sí? A Richard Baxter. Yo sé que Humberto quiere conocer a Richard Baxter, ¿verdad? Todos los vamos a conocer, hermanos. Ellos van a resucitar ahí, porque ellos decidieron entregar sus vidas a Cristo y dar su vida por Cristo. Porque dentro de estas palabras, y entendiendo que hay algo mejor, ¿qué importa, hermanos, que yo me esté deteriorando, si mi vida la puedo invertir completamente en el servicio a Dios? ¿Qué importa que yo termine como una pasita o me muera mañana? El problema sería si no di lo máximo por Cristo. El problema sería no dar todo por Cristo. He conocido señores grandes en el Evangelio y maduros que han estado constantes en el Evangelio, y puedo ver que a ellos, pues sí se quejan de su, a lo mejor de alguna enfermedad, un golpe, o de lo mismo, del cuerpo que ya se va cansando. Pero ellos, hermanos, ellos han sido un ejemplo para mí de que pues se puede llegar hasta la muerte sirviendo a Cristo. Se puede llegar hasta la muerte sirviendo a Cristo. ¿O no les trae estas esperanzas que suceda esto? Se me hace que todavía tienen frío, hermanos. ¿No les trae una grande esperanza de decir mañana, yo me entrego completamente al Señor? Yo dejo todo lo que me estorba para agradar al Señor. Tus cargas, tus sufrimientos, todo lo que pasas aquí, dijo, no se va a comparar con esa gloria venidera. Ya no vas a tener diabetes, hermano. Ya no vas a tener hipertensión. Pero no aquí en la tierra, después. Y termino con esto. Todos aquí hemos entendido que sin la salvación de Dios no podemos obtener lo que acabamos de hablar. Todos aquí hemos obtenido o hemos entendido que sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, y te mueres mañana, tú no vas a resucitar con ese grupo por el cual vino Cristo. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú no entiendes que Dios quiere salvarnos, tú no vas a resucitar. Tú no vas a ser transformado.
¿Sabes qué va a pasar contigo? Quien no ha entregado su vida a Cristo, ¿saben qué va a pasar con ellos? Sí van a resucitar. Y van a resucitar ante ese trono. Ante ese trono que habla Apocalipsis, que le dice el juicio del trono blanco, en donde todos estarán de pie, porque ya no habrá gracia, ya no habrá misericordia, ya no habrá nada, más les espera una condenación eterna. Les espera una condenación eterna. ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Quieres perderte por la eternidad? ¿Sí? Necesitas recapacitar en tu propia vida. Si tú has estado en la iglesia y volteas a ver a alguien que te ha dado un mal testimonio, por una persona que te da mal testimonio, ¿te vas a condenar? ¿Te vas a condenar por una persona que no te ha dado testimonio? Decía mi pastor, por un hipócrita, te vas a perder y estás juzgando a todos como hipócritas y te vas a perder en el infierno. Recapacita, no somos perfectos, seremos perfectos hasta la resurrección, seremos perfectos hasta ese momento. En esta vida somos transformados, lo que se llama la santificación. Vamos siendo transformados a la gloria, a la imagen de Cristo Jesús. Pero por la salvación, por entender que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces, recapacita si tú has estado patinado en la vida cristiana. Por cualquier tontería, ¿quieres irte a la condenación? Es tu decisión. Dios habla todo el tiempo. Tú piénsalo. Vamos a orar.